No puedo entenderlo y exijo que usted me lo explique. Después de la grave desconsideración hacia todos nosotros, se presenta usted con este aspecto, con esas ropas indignas de una mujer que va a convertirse en reina de España. Sospechaba muchas cosas. Me impacientaba a medida que pasaban los días. Lo que nunca imaginé fue esta descortesía, esta desvergüenza suya. Dispuse que viniera por mar desde Parma y, sin embargo, lo hizo por tierra. Una tormenta desaconsejó seguir sus planes. 4 meses y un sinfín de gastos innecesarios para llegar a Jadraque. No debe usted expresarse ante mí en estos términos. Le advierto que el rey, mi señor, tendrá cumplida cuenta de cuanto aquí ha sucedido. También el rey, mi señor, sabrá de la parada que vos, majestad, hicisteis en Bayona y de las fiestas y confianzas que allí gastasteis con la reina viuda Mariana de Neoburgo. Y ahora prepárese para partir hacia Guadalajara. Nos espera el rey. Cámbiese de ropa. Usted no viajará a Guadalajara. Saldrá de España. Yo lo ordeno. La voz de mujer joven es la de la nueva reina Isabel de Farnesio. La de la dama avanzada en años pertenece a Ana María de Temoal, la princesa de los Ursinos, la enviada de Luis XIV, el Rey Sol, para inaugurar la dinastía Borbón en España. El escenario Jadraque, antesala en 1714, en este momento de la historia de la segunda boda de Felipe V. La discusión es el final de una época. El embrión de un golpe de estado que una mujer dio a otra mujer. Ambas fueron dueñas absolutas del poder, eje de la monarquía a la sombra de un rey doliente, sin carácter. Entre las dos suman más de 60 años de gobierno, más de medio siglo de la historia de España. A la princesa deben los Borbones la corona. A la reina, Felipe V, seguramente la vida. Las damas se conocieron el día antes de la ceremonia religiosa que unió en matrimonio a Isabel y Felipe. Nunca más volvieron a verse. Sobre Isabel Farnesio, la esposa perversa del primer Borbón que reinó en España, se tejió una leyenda en la que la falsedad eclipsó, tapó la verdad, el rigor e incluso la justicia. Acercarse a este como a cualquier otro personaje pretérito condicionados por los tópicos resultaría un error. Más grave aún en este caso porque, al tratarse de una mujer, la inteligencia y buenas dotes políticas permanecen en el lado oscuro de su perfil, mientras la coquetería, vanidad, ambición o glotonería, atributos femeninos por excelencia, encabezan su biografía. Reinar en una España dominada por la guerra entre dinastías y gobernar además al lado de un hombre al que conoció enfermo y con el que vivió fases de una psicosis maníaco-depresiva, no debió ser nada fácil y menos simple, como algunos lo pintan.
Isabel de Farnesio ordenó aquel mismo día mi exilio. Ni tan siquiera me dio tiempo a deshacer el equipaje. Le hubiera entregado las ropas de reina, el vestido con adornos de plata que había encargado para ella. Pronto podré hacerlo. La carta que he enviado al rey no tardará en devolverme a la corte. La parmesana incauta obró sin conocimiento, guiada por el odio que a buen seguro le transmitió Mariana de Neoburgo, la viuda de Carlos II, esa vieja resentida que jamás perdonará mi decisión de alejarla de la corte. Felipe, el rey lo sabe. Y sabe sobre todo que fuimos su abuelo y yo quienes le buscamos esposa. Felipe dio inmediatamente la orden que yo esperaba, pero también la contraorden. Continué viaje a Francia, con la amargura de un destierro tan seguro como inmerecido. Qué pocas horas necesitó la parmesana para hacerse con la voluntad del monarca. Quedó escrito. El rey, habiendo dado la mano a la reina, la llevó enseguida a la capilla del infantado, donde se ratificaron expeditivamente las bodas. De allí a su habitación, donde en el acto se metieron en la cama antes de las 6 de la tarde para no levantarse más que para la misa del gallo. Pero él tenía que justificar ante su abuelo Luis XIV aquel turbio episodio. Lo hizo dejándose guiar por Isabel y firmó: Señor, por otra parte podéis creer que los españoles no miraban con buenos ojos la autoridad que la princesa de los Ursinos tenía en este país donde era extranjera. Nunca Felipe creyó aquello. Extranjera. Lo dijo de mí, de quien lo mantuvo en el trono, de quien tanto lo quiso. La última voluntad de Carlos II, el hechizado. El monarca español que murió sin descendencia abrió las puertas de este reino a la casa francesa de Borbón. El testamento que otorgó, se supone que presionado por un sector de la iglesia en favor del duque de Anjou, nieto de Luis XIV, el rey Sol, a punto estuvo de quebrar la unidad territorial hispánica. Y es que la Casa de Austria no aceptó, como era de suponer, la pérdida de un reino que ocupaba desde hacía casi 2 siglos, máxime cuando tenía candidato firme, el archiduque Don Carlos, sobrino a la sazón de Mariana de Neoburgo, la reina viuda del hechizado, la mujer que se vio obligada a abandonar España por deseo expreso de la princesa de los Ursinos, la tía carnal de Isabel de Farnesio, la misma que celebró en Bayona la inminente boda de Felipe V, la culpable, en definitiva, del retraso del viaje de Isabel hasta Jadraque. El enfrentamiento entre las dos dinastías, Austria y Borbón, dejó miles de muertos y extenuadas las arcas de España y de los reinos que participaron en la contienda civil. La paz solo fue posible a cambio de la renuncia. Si Felipe V quería reinar aquí, debía olvidar sus derechos sucesorios sobre Francia y, además, liquidar una buena parte del imperio. Flandes, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Milán, además de Gibraltar y Menorca. Por esa paz, los tratados de Utrecht, posesiones españolas en Italia, pasaban a manos del archiduque Don Carlos, su contrincante. Felipe V aceptó. La princesa de los Ursinos dirigía entonces la política internacional. El rey hacía la guerra. Y ella, junto a María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe, dominaban la voluntad del monarca. 3 eran 3. Dejamos de mirar hacia afuera para poner nuestros ojos en España.
Acabada la guerra de sucesión, podíamos consolidar una nueva monarquía en la que la fuerza única arrancaría del rey y no se repartiría entre una aristocracia dominante y una iglesia que, además de riqueza, manejaba desde el púlpito los hilos del poder. Recortar las capacidades de la Inquisición, reformar la administración, la hacienda o el comercio con las Indias fueron asuntos de Estado prioritarios. Sé muy bien que detrás de mi destierro y del de mis mejores ministros están los viejos intereses. Mis enemigos se convertirán en amigos de Isabel. Europa seguirá volando como ave de rapiña sobre España. Para tratar de explicar la desaparición fulminante de España de una mujer que había sido muy poderosa en los primeros tiempos de Felipe V, como era la princesa de los Ursinos, se ha recurrido hasta la alusión a un golpe de Estado. Es excesivo. En realidad, se trataba de un relevo de mujeres. Un relevo de mujeres exigido por la necesidad de Felipe V de volverse a casar, puesto que esto de casarse no era nada accidental en aquellas monarquías. Los monarcas, viudos, prácticamente no entraban en la imaginación de lo popular, en la percepción de la monarquía. Carlos III lo fue por mucho tiempo, pero Carlos III fue una excepción en casi todo. Se necesitaba una reina después de haber muerto la primera y llegó Isabel de Farnesio. No por azar. Traía sus programas, traía su estilo también de gobierno y fue una mujer poderosa. Por eso extraña tanto que los historiadores no se hayan fijado en lo que representó, en lo que fue. Y por eso extraña más que solo haya sido vista unilateralmente y siempre desde la parte negativa, tratándola como intrigante, como arpía, que es como la trata uno de los pocos libros que existen sobre ella. Está necesitada de mejor conocimiento Isabel de Farnesio. Mi buen amigo, el abate Alberoni, embajador de mi padre, el duque de Parma. El mejor cocinero para una mujer que, como él acostumbra decir, tiene el apetito de un gañán. Un perfecto cómplice a quien puedo, incluso, confiar mis sufrimientos conyugales. A Alberoni encargué la nueva política, a cambio lo hice cardenal. Le dejé ver la necesidad de acercarnos a nuestros enemigos, sobre todo a Inglaterra, para conseguir la revisión de los tratados de Utrecht. Solo así podremos recuperar los territorios perdidos en Italia. Le aconsejé ofrecer a Gran Bretaña el monopolio de esclavos negros en las Indias, porque sé que es eso lo que realmente quieren los ingleses. Pero la salud del rey es delicada. Alberoni debe darse prisa. Al ducado de Parma, mi dote de boda, sumaré Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los territorios que la Casa de Austria arrebató a España. Hijos míos, reinaréis en Italia. Yo os devolveré los reinos que otros perdieron. Los sumaréis a los que por herencia ya son allí míos. Isabel solo pretendía asegurar su futuro y el de sus hijos, y el rey en sus manos. El comportamiento conyugal de ambos es ya escandaloso. Los embajadores no dejan de contar las horas que ambos permanecen juntos en sus aposentos. La forma de despachar asuntos de Estado desde la cama. Hasta las sillas agujereadas dicen que tienen en la misma habitación. Alberoni, mi viejo amigo, el gran traidor, cuece alianzas a cualquier precio para satisfacer a Isabel y a su descendencia. Los dos saben que los herederos legítimos de Felipe V son los hijos habidos en el primer matrimonio, los tres vástagos vivos de mi difunta reina María Luisa de Saboya. Pero Isabel no dejaba de procrear.
Mi amor, entrega y honestidad al rey han sido destacados por todos los observadores extranjeros en esta corte, acostumbrados a los escándalos de las suyas. Cuando conocí a mi esposo, ingería ya enormes cantidades de gallina hervida, tónicos y estimulantes, que decía lo ayudaban a continuar llevando una activa vida conyugal. La princesa de los Ursinos fomentó en él una dependencia de bebedizos, mixturas y hierbas que lo hacían sentir seguro. Felipe estaba en verdad enfermo y sentía pronta la muerte. Sufría mucho y perdía el ánimo con demasiada frecuencia. Vivía atemorizado por sus propias pesadillas, por aquellos vapores y escrúpulos que lo perseguían desde muy niño. No traté nunca de desheredar a los hijos de su primera esposa, ni tampoco renuncié jamás a nuestros derechos sobre Italia. La elección de Isabel de Farnesio como esposa de Felipe V no fue solo un resultado de la intriga y mucho menos un resultado del azar. La verdad es que respondió a las expectativas de aquellas bodas regias del antiguo régimen. Isabel de Farnesio traía lo primero que se exigía, es decir, un patrimonio. Un patrimonio no muy extenso, pero un patrimonio muy valioso, situado en el norte de Italia y relacionado con aquellas viejas posesiones perdidas por España del milanesado. Traía además expectativas sobre el centro de Italia, expectativas sobre la herencia del ducado de Toscana, entonces en posesión de don Antonio, el duque viejo, el duque mayor, que no se había casado. Y por eso cualquier rumor que aparecía por la corte de Madrid o por la corte donde estuviese de que don Antonio, el de Toscana, se iba a casar, causaba una alarma inmediata. Isabel vino, por tanto, con patrimonio. En aquellas monarquías patrimoniales era algo imprescindible. Pero también Isabel cumplió con la otra función esencial, sustancial de las reinas, que era la de tener hijos, la de asegurar la descendencia, la de asegurar la ausencia de guerras civiles de sucesión, como hubo tantas al principio en España y después en Europa. Y con este cometido cumplió muy bien Isabel de Farnesio. Nada menos que siete hijos dio a Felipe V, dio a los españoles. Mejor dicho, tres hijas y cuatro hijos. Por eso nos explicamos que al no poder reinar en España, una España que previsiblemente iba a estar siempre gobernada por los herederos de la primera mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio resultase una reina y una madre tan cansamentera. Siempre estuvo preocupada por colocar a sus hijos. Pero también Isabel de Farnesio cumplió otra función, la de acomodarse a las obsesiones de Felipe V. A la obsesión no solamente por el confesonario, a su más que probada obsesión sexual, sino también a una extraña obsesión que le entró y que no le dejaba y que alarmaba más a la reina, que era la obsesión por abdicar. Desde luego se puede decir que Isabel de Farnesio fue el motor de la monarquía, en el sentido de que tomaba decisiones guardando las formas, diríamos hoy en lenguaje coloquial, siempre en compañía de su marido, entre otras cosas, porque no se separaban, como es sabido, hacían la vida totalmente juntos, apenas unos minutos en el momento de levantarse y previamente habían recibido al primer ministro y a otros cortesanos los dos juntos en la cama, como era costumbre en la época, y por lo tanto hay ahí toda una problemática que tiene que ver con incluso el mundo de las mujeres. Se ha dicho de Isabel de Farnesio que se hacía esclava absoluta para ser reina absoluta, y eso ocurre también muchas veces en otras ocasiones y en la vida diaria. Es la sumisión total a una persona, pero al mismo tiempo eso le da una capacidad de decisión amplia, sobre todo en los periodos en que efectivamente Felipe V entraba en crisis de melancolía y no podía decidir, pero aún así siempre todas las decisiones se tomaban teóricamente por el rey. Isabel de Farnesio, la monarquía española, negoció tres bodas: la del príncipe de Asturias, Luis, hijo del primer matrimonio de Felipe V y por lo tanto heredero del trono, y las de Carlos y la pequeña María Ana Victoria, ambos vástagos de Isabel. De aquí precisamente arrancaría su fama de casamentera.
La soberana meditó mucho antes de tomar decisiones y midió también las consecuencias. La corte mantuvo intrigada a Europa hasta el último momento. Los rumores que apuntaban hacia una política de alianzas matrimoniales con Austria, con las hijas del archiduque Don Carlos, el enemigo de Felipe V, circularon por todas partes. Al final, la diplomacia española se inclinó por Francia. Luis casaría con Luisa Isabel de Orleans, Mademoiselle de Montpensier, quinta hija del regente francés. Carlos, primogénito, predilecto de Isabel, con Mademoiselle de Beaujolais, otra Orleans. Y la infanta María Ana Victoria, de apenas 3 años de edad, se iba a convertir en la esposa de Luis XV, el heredero del trono francés. De esta forma tan sencilla, todo quedaba en casa, es decir, entre la dinastía Borbón, a pesar de lo cual Francia no acababa de superar ciertas reticencias. Luis, príncipe de Asturias, toma por esposa a Luisa Isabel. Él tenía 14 años, ella 12. Por esta niña apostó la reina. La diplomacia francesa, como era su costumbre, no dejó de controlar cada uno de nuestros pasos. El embajador se empeñó en acompañar a los novios hasta su lecho para dar constancia a su país de la consumación matrimonial. El rey sentía miedo por la edad de los novios. Cumplió con el trámite oficial y, en presencia de todos, ordenó echar la cortina. Luego sacó al príncipe de la cama y lo acompañó hasta sus aposentos. Eran demasiado jóvenes aún. La perseguidora perseguida. Isabel vio en aquella niña, la Montpensier, un ser maléfico, un demonio que iba a convertirse en reina. La princesa de Asturias fue bautizada por su suegra como la Sarnosa. En realidad, lo que sucedía es que la joven Orleans se rebeló desde el primer momento y ella no pudo soportarlo. Al igual que no toleraba los insultos de aquella niña, ni tampoco sus aires libertinos. Luisa Isabel se paseaba en camisón por los jardines de palacio. La soberana y toda la corte no dudaron en atribuir a la depravada educación francesa de Luisa Isabel de Orleans la aparición de una grave enfermedad acompañada de 2 tumoraciones detrás de una oreja. Pero era demasiado tarde. Esta vez, la reina no podía frenar su propio juego. Mettons l'un à l'autre de quitter la couronne et de nous retirer du monde pour penser uniquement à notre salut et servir à Dieu infailliblement avant les Toussaint de l'année 1623 au plus tard. Nosotros nos hemos prometido el uno al otro abdicar y retirarnos del mundo para pensar solo en nuestra salud y en servir a Dios antes de todos los santos de 1723 a más tardar. Así se lo había prometido a Felipe. Así lo hicimos. Luis, el hijo de María Luisa de Saboya, fue el nuevo rey. Y ella, reina. La abdicación sorprendió a Europa, poco acostumbrada a que un monarca abandonara el trono. Isabel de Farnesio había conseguido frenar durante 10 años el auténtico deseo de su esposo, abdicar. Ahora era ya prácticamente imposible. El estado anímico del rey, cada día más cargado de escrúpulos y temores, más enfermo, aconsejaban la retirada. El matrimonio traslada su residencia a San Ildefonso, un lugar en el que los reyes algún día habían sido felices. Una especie de nido de amor que ordenaron construir hacía no mucho tiempo.
Luis I, el primer Borbón nacido en España, inició su reinado. La joven libertina compartía con él el solio. El primer viaje hacia el silencio, la primera abdicación que se hacía realidad, despertó temores. Lejos de parecer ante los demás, ante Europa acabado, Felipe sembró el miedo. Todos sabían que detrás de él se escondía Isabel. Las potencias europeas comenzaron a sospechar. Creyeron que detrás de aquella operación se escondían otros intereses, que en Felipe reverdecía la idea de ocupar el trono francés azuzado por mí. Lo cierto es que la abdicación se produjo solo un mes después de la muerte del regente francés, el duque de Orleans, aunque yo me había comprometido a dar este paso 3 años antes. Todos los temores eran falsos, pero sirvieron a nuestros ministros para negociar mejor, para pisar más fuerte en Europa. Yo solo quería devolver Italia a mis hijos, a España. Isabel no se resistirá. No dejará reinar a Luis. Solo quiere, solo le importa Italia para sus hijos. Esta mujer será capaz de todo. Luis, el rey, no es su candidato simplemente porque no nació de sus entrañas. Luis I, a quien el pueblo llamó el bien amado, apenas estrenó el trono. 8 escasos meses de reinado. Unas viruelas malignas, irremediables, acabaron con su vida. A su lado, por increíble que parezca, aquella díscola reina, la sarnosa que le decía Isabel de Farnesio. Con él estuvo en la agonía, con él hasta el contagio. La rápida vuelta de Felipe e Isabel desconcertó a la corte. Nunca a partir de entonces la reina dejaría de ser sospechosa, homicida para muchos, para todos sus enemigos. Las pruebas de semejante acusación existen, parecen irrefutables, son claras y venenosas. Luis, el rey, fue ciertamente atacado de viruelas antes de morir, pero aliviado de aquella enfermedad, el médico parmesano Cervi, de acuerdo con la nodriza de la reina, Laura Pescarotti, con el marqués de Scotti, enviado de Parma, y con Domingo Guerra, confesor de Isabel Farnesio, propinó al joven monarca cierta bebida, de la cual resultó la calentura y la muerte a los 3 días. Los cirujanos que embalsamaron su cuerpo conocieron que el veneno administrado era tan violento que no pudieron coser el cadáver. Y uno estuvo a punto de perder ambas manos por haber tocado las partes en que el veneno había obrado. De todos estos detalles se enteró mi buen amigo Macanaz, hombre que, por ser de mi confianza y por haber trabajado por España, padeció un exilio irreversible. Macanaz luchó contra el poder de la Inquisición y después fue acusado de pertenecer a esa raza infecta que para una buena parte del clero español eran los judíos. El reinado de Isabel de Farnesio coincidió con un recrudecimiento de la persecución a la minoría judeoconversa. Fue en su tiempo cuando volvieron a arder las hogueras, cuando hubo nuevas víctimas. Isabel llegó a escuchar lo que de ella dijeron. Dama colérica con llanto intrínseco, reniega víbora de tus artículos. Todo un monarca lelo sin ser capaz de un yo soy que hicieran cayesen muertos. Luis I murió a los pocos meses de haber comenzado a reinar. Fue una muerte que extrañó a muchos y fue una muerte que también por muchos
fue explicada como efecto del envenenamiento por los famosos polvos venenosos de siempre. La verdad es que no se necesita recurrir a esos resortes. Las viruelas mayores, que no respetaban ni a monarcas, y el estado de la medicina de entonces son motivos más que suficientes para aclararnos esta muerte precoz. Felipe V, que había hecho tantos votos solemnes de no retornar al trono, volvió, sin embargo, a reinar. Es un segundo reinado denso, intenso, activo, más para otros que para el monarca, quizá, y un reinado en el que la figura principal fue, junto a Isabel de Farnesio, el ministro Patiño, que supo conciliar aquellos anhelos viejos de siempre maternales de Isabel de Farnesio juntamente con los intereses nacionales, y que diplomáticamente supo negociar con aquel que más ventajas ofrecía, aunque tuviera que acabar en la alianza natural, en aquella alianza familiar con los Borbones de Francia. Pero antes de este periodo, ciertamente, de estabilidad política de natural destino, hubo aventuras de la reina que provocaron risa en Europa. Además de extravagantes ministros que solo se preocupaban, como ya lo había hecho Alberoni, de darle satisfacción a Isabel, sucedió que a la soberana le devolvieron a la pequeña María Ana Victoria, como se dice en España, compuesta y sin novio. En Francia, como era lógico, estaban preocupados fundamentalmente por la sucesión. Luis XV, única esperanza de los Borbones franceses, no podía esperar a una niña que solo contaba 7 años de edad. Isabel montó en cólera. Llegó a decir en público que los Borbones eran una raza de diablos. El embajador, los cónsules, fueron inmediatamente expulsados. La novia de Carlos, Mademoiselle de Beaujolais, también. Pronto nacería el quinto hijo de los reyes, hija, para ser más exactos. La política matrimonial siguió su curso, pese al estrepitoso fracaso de aquella, su primera puesta en escena como casamentera. Hubo que acelerar la boda de Fernando, el príncipe de Asturias, hijo también de María Luisa de Saboya, porque la salud de Felipe parecía agotada. Supe que a mis espaldas redactó un nuevo documento de abdicación que remitió al Consejo de Castilla. El rey me declaró después gobernadora del reino. Decidí sacarlo de Madrid. Traté de distraer sus pesares. Busqué en la música, en la paz y luz de Andalucía, los remedios para curar aquellos pesares que sin duda lo estaban matando. La gran verdad de todos estos movimientos de Isabel no es otra que su deseo de poder. Felipe está acabado y ella no lo dejará reposar. No quiere que la corona vuelva a un hijo de María Luisa de Saboya. Y en Andalucía, el rey será su prisionero. Granada. La Alhambra fue la última oportunidad para curar los males de mi esposo. Ordené decorar sus paredes, amueblar nuestros aposentos. Quise que el hechizo de aquel lugar cautivara a un hombre que se creía muerto, que encontraba descanso cuando permanecía encerrado en un ataúd.
Tras un frugal periodo de tranquilidad, volvió al caos mental. Durante el periodo andaluz, 5 años, fue Isabel de Farnesio quien tomó abiertamente las riendas del gobierno. Y en ese tiempo, se convirtió en la primera víctima de su marido. Felipe había cambiado el día por la noche y a ella no le quedó otro remedio que ordenar la inversión horaria. El rey decidió no mudar sus ropas ni efectuar el aseo diario. El fantasma de la locura se apoderaba de él y de ella. Eran pocos los ministros y cortesanos que soportaban la presencia del soberano. La reina restó siempre importancia a semejantes comportamientos. El monarca, a pesar de los graves trastornos mentales, no disminuyó su asiduidad conyugal. La Alhambra conserva intactos, cerrados con llave, los recuerdos que en ella dejó Isabel de Farnesio. Solo la guerra podía devolverlos a Madrid. Así fue. Carlos, mi hijo, estaba a punto de recuperar Nápoles. Aquella tensa situación hizo recobrar la salud a mi esposo. Oh, Gennaro, el perenne miracolo della liquefazione del tuo sangue, e segno sicuro ed oltremodo eloquente che vivi in mezzo a noi, conosci le nostre necessità e ci proteggi in una maniera affatto singolare. Oh, San Gennaro, quanto supplico tua aiuta. Los compromisos familiares y diplomáticos de Isabel y de Patiño tuvieron sus consecuencias. Unas consecuencias positivas. Bueno, positivas para la reina, para sus hijos, no tanto quizá para los españoles como entonces se criticó. En principio, España se vio comprometida en guerra. No en una guerra civil, de la que España se vio libre a lo largo de todo el siglo XVIII, sino en una guerra europea, en una guerra colonial y, por tanto, en una guerra mundial, como eran todas aquellas guerras ya en el siglo XVIII. En este caso fue la guerra de sucesión polaca. Por los años 30, España tuvo que luchar en escenarios europeos al lado de Francia y, como consecuencia de aquella guerra, esto es lo positivo, el que después, mucho después, sería Carlos III de España, se encontró con los reinos de Nápoles y de Sicilia, en el sur de Italia, pensémoslo, en el centro del Mediterráneo. Así los Borbones se encontraron en Francia, en España, en el sur de Italia. En buena parte se había cumplido aquel sueño primigenio de Isabel de Farnesio y de su favorito, el fracasado cardenal Alberoni. Y después de estas guerras, también de paso, Felipe V se reanimó un poco más. Gracias, San Gennaro. Te debo el milagro. Carlos, en 1734, era mayo, recuperó la soberanía perdida, proclamó rey a su padre y comenzó a gobernar. Felipe muy pronto le cedió todos los derechos, Nápoles y luego Sicilia. Italia recibió a Carlos con los brazos abiertos, querían nuestro regreso y además, esta vez, tenían rey propio. De modo especial, la vuelta a Nápoles y la creación de un reino borbónico supone una instalación larga de siglo y medio y de fecunda colaboración con el reino de España a través de las dos dinastías. Se revaloriza, y por eso en otros sitios de Italia no ha existido, el periodo virreinal y la huella española, hasta el punto de que los reinos de Nápoles
Nápoles y Sicilia, están profundamente marcados por nuestra presencia en todos los aspectos que van a afectar al arte, a la cultura e incluso al profundo carácter de las poblaciones. Sin embargo, hay muchos recuerdos, e incluso en sus defectos, los napolitanos los achacan en parte o en gran parte a una herencia nuestra, empezando por el sentimiento anárquico, poco amigo de las normas, libertario, característico de todas estas gentes. Siempre, no solamente a nivel vulgar, sino en literatura, se ha achacado a una fuerte carga originaria española. De nada sirvieron tratados, alianzas. Solo las armas pusieron fin a la presencia austríaca en estos territorios que nunca debieron pertenecerles. Ya lo consiguió. La corona para el primero de sus hijos, Carlet, como ella le dice. El joven no hará nada sin consultar a su madre y tratará como todos de complacerla. El rey, mi hijo, supo dejar en Nápoles y Sicilia su impronta, embelleció palacios, creó y repartió riqueza. Al igual que su padre en España, se preocupó de la cultura. Devolvió a aquel pueblo señas de identidad, Pompeya y Herculano. Carlos quiso ofrecer a Nápoles y a mí, su madre, una joya muy personal. Es de loza y jamás se romperá. Capodimonte. España, señores, en manos de Isabel. ¿Se olvida de Italia? Nunca se podrá dudar del impulso que Felipe dio a España. Las artes le deben sus academias, la lengua también, la medicina. Y los reyes, el espectacular Palacio Real de Madrid. Realmente es que Isabel de Farnesio era una princesa que todo lo hacía bien. Cazaba, tocaba instrumentos perfectamente, dibujaba muy bien, escribía, montaba a caballo. Y también como gobernante fue una gran... Su papel político está siendo cada vez más reconocido por los historiadores. Impulsó desde luego, siempre a través de su marido, naturalmente el rey Felipe V, todas las reformas de la época. Y hay que recordar que no solamente tuvo ministros o tuvo validos al principio como Alberoni o el aventurero barón Ripperdá, sino que están los grandes nombres de Rimaldi, Patiño, Campillo, el propio marqués de la Ensenada, que hacen reformas en todos los campos de la administración, en todo el territorio, en el ejército. Luego es una mujer también, Isabel de Farnesio, con un gran gusto artístico, una gran mecenas, como es sabido, que trae a artistas italianos y franceses y alemanes de todas a la corte española, y además también ejerce un papel en política internacional, en el papel que España juega en el concierto europeo, muy importante, con su famosa política italiana, por la que ha sido muy denostada, pero que sin embargo, visto en perspectiva, hoy parece que era una política bastante inteligente, y con independencia de que le moviera la ambición y el que sus hijos fueran príncipes o señores de algunos reinos italianos, la verdad es que Italia había estado vinculada a España a través de siglos, a través de la Corona de Aragón, y que el Tratado de Utrecht había perjudicado muy gravemente, sobre todo a Italia, que había caído bajo el dominio de los austriacos. Los propios italianos preferían estar con los españoles. Hubo guerras, muchas guerras, y al margen de la esterilidad de todas ellas, las hubo imprescindibles, no solo necesarias. Como las guerras coloniales, en las que España tuvo que luchar contra Inglaterra e Inglaterra contra España, o como aquella guerra de sucesión, otra guerra de sucesión del siglo XVIII de Austria, al final de la cual el segundo de los hijos de Isabel de Farnesio se encontró colocado en el Ducado de Parma. Tiene interés esta situación y este dominio nuevo geográfico, puesto que así se completaba el cerco de dominios territoriales de los Borbones en Europa.
y hubo también reconstrucción interior. A pesar de ello, Isabel de Farnesio fue muy impopular, quizá la reina más impopular de toda España. Lo podemos ver por lo que puede equivaler a la opinión pública de entonces, aquellas sátiras clandestinas que circulaban, movidas por la oposición, alentadas desde el cuarto del príncipe de Asturias, muchas de ellas, y que encontró como víctima egregia, al margen de todos los gobernantes, a Isabel de Farnesio. Sátiras que saludaron el retiro, el destierro, puesto que en realidad se trató de un destierro de Isabel de Farnesio cuando murió Felipe V a sus feudos de San Ildefonso. Gracias a Dios que a Isabel, en la farsa del mandar, no le volverá a dar el más ínfimo papel. Se deshizo aquel Babel de soberbia en un momento, y arrumbada cual jumento sarnoso en el muladar, solo podrá gobernar sus naguas y su aposento. Ni el asombro del mundo, el contratenor Farinelli, a quien yo contraté para que su voz calmara el tormento del rey, puede ya aliviar los pesares y delirios de Felipe. Qué lejos los paseos y festejos de Aranjuez, nuestra falúa, aquella canción que el eunuco cantaba con el corazón para él. L'altra turba incostante, manca de facianucci, allor que manca il favor del monarca. Felipe murió loco en los brazos de Isabel. Isabel de Farnesio ordenó que se vistiera el cuerpo de su difunto esposo con un traje de tisú de plata que ella le había preparado para celebrar el nacimiento que se acercaba de su nieto, el hijo de María Teresa, la Delfina de Francia. El destino quiso, solo unos días después, que la joven muriera junto a su hijo durante el parto. Fernando VI, único descendiente vivo de Luisa Isabel de Saboya, la primera esposa de Felipe V, es proclamado rey. Bárbara de Braganza reina. Isabel de Farnesio no tiene más remedio que retirarse. De nuevo el silencio. Y después de la muerte del monarca, poco o nada podía hacer ella. Sin embargo, el destierro aguardaba a Isabel de Farnesio. El nuevo rey y su esposa, Bárbara de Braganza, se encargaron de retirarla de la corte. En la granja de San Ildefonso pasó 13 años. El partido de la oposición, los españoles castizos, ávidos del poder que Isabel les había negado, celebraron el exilio que decretó Fernando VI. El mismo monarca que con el paso del tiempo le devolvió a ella la corona. Cosas del destino. En 1759, Isabel de Farnesio volvió a ser reina, reina gobernadora, mientras Carlos III, su hijo predilecto, abandona Nápoles para hacerse rey, para hacer realidad el sueño de su madre. En aquellos difíciles momentos, Isabel de Farnesio fue la única que supo poner sosiego, la calma que más convenía. Ella, la mujer que había sido más aborrecida por todos, comenzaba a hacerse popular. Cuando murió, julio de 1766, por toda España se predicaron sermones entusiastas. Isabel
pasó a la historia.